Acción, familia, muchas bendiciones. De esta manera arrancamos aquí este tu espacio, nuestro espacio, el Giroscopio. Hoy vamos a estar hablando de la vida social de un cristiano. Ay, a lo que van a mí si después van por otro lado. No hay que hablarlo. Arrancó este tu espacio, el Giroscopio. Oh. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Giroscopio. ¡Familia! ¡Ay, ay, 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 ay! Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por una oportunidad más para nosotros seguir compartiendo de tus bendiciones con los demás. Hoy yo feliz porque nos acompañan gente que yo quiero mucho, gente buena, gente buena, gente que trabajan, están calientes, pero trabajan mucho. Aquí están mis hermanitos de 118 con Cristo. No hay que hablarlo. Familia, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, bendecidos. Rosa tiene los códigos, como dice. Bra, ¿qué es lo que es? ¿Cómo está todo, mi hermanito? Pues estamos muy bien, con muchos deseos de seguir creciendo y de seguir anunciando también a un Cristo vivo y resucitado. Dijo seguir creciendo, no engordando. yo no dije nada, que nada más dijo eso, sí, pero bien, bien. Princesa, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Eso me alegra, eso me alegra. Estamos bien, yo también. Hoy. No, no. ¿En estos días? Fue el 19 de agosto. 19. No, pero tú eres una payolera, de verdad, madre. Usted vio los videos. Familia, todo chévere. Ey, ¿qué tema este el de hoy? La vida social de un cristiano. La vida social de un cristiano. Y mira, es un tema bien delicado para los católicos. Porque usualmente, cualquiera que nazca en el país de República Dominicana, en su ciudad natal, en su capital, que tiene el nombre de un santo, Santo Domingo, varias de sus provincias tienen nombre de santo porque es un pueblo católico, pero por el simple hecho de nacer aquí, todo el mundo se considera católico. Pero de verdad, ¿usted es católico? ¿De verdad usted está viviendo este asunto? ¿De verdad usted está viviendo este asunto? Va que me entró una llamadita ahí, era para ver, pero del trabajo, ya está ahora, no, yo no estoy trabajando. Familia, la vida social de un cristiano, qué delicado este asunto. Y esto lo estoy haciendo este parámetro antes de iniciar, porque vamos a discoteca, soy católico, bebo, me doy hasta un humo, yo soy católico. Familia, yo creo que incluso hay personas activas en la fe que quizás su vida social no sea tan católica y creo que por detallitos como ese afecta en realidad al que sí lleva la vida de un cristiano católico por la línea como manda. Brian, ¿qué usted tiene que decirme de eso? Deme los datos. Sí, a mí me parece interesante cuando hablamos de católico y una vez conversábamos nosotros como grupo juvenil de que ser católico no es una ropa, una prenda, ay, que yo me pongo para ir a la iglesia, ay, una vez que salgo de la iglesia me la quito y otra vez vuelvo a ser otra vez Brian, el ordinario. Yo entiendo que el ser católico practicante es que yo en mi trabajo también yo tengo que vivir los valores de la Iglesia Católica. En la universidad también yo tengo que vivir los valores de la Iglesia Católica, porque ser católico implica un estilo de vida. Un estilo de vida. Eso es así. Brother, mira, hay personas. Mira, una vez, yo no ¿dónde fue aquello? Bueno, fui por casualidad de la vida al trabajo de una compañera de un grupo de oración. Y cuando yo llegué, o sea, mucha gente, me conocían. Pero esas personas ven que yo la saludo a ella, qué sé yo qué. Pero ellos no sabían, sus compañeros, que ella era cristiana católica. O sea, al parecer no damos a conocer lo que somos, no accionamos, no actuamos en nuestro entorno como un cristiano. Y esto de verdad nos llama
hacer luz donde nos toca. Y nos toca hacer luz en todos lados. Trabajo, casa, oficina, escuela, universidad, en todos lados. Dime algo, papá. Todo bien, Cándido. Para uno ser cristiano, no es nada más creer, sino practicarlo. De corazón y de alma. Yo siempre le he dicho a mi amigo Brian que el corazón se para, pero el alma sigue. Hey. Y el ser cristiano y saber hacia dónde llevar la meta, no nada más yo llegué a esta meta porque yo quise ser cristiano, sino seguir hacia adelante, implementarlo y seguir convocando a jóvenes, a adolescentes, a que sigan el camino del buen de Dios. Eso es lo mejor. Familia, el poder compartir lo que vivimos, que eso también, que la gente, que en tu vida social la gente sepa. Yo en un momento, wow, esto yo no lo he dicho nunca. Un día yo estaba jugando baloncesto y me salí de control por una falta jugando y como hoy me salí de control y agredí a una persona. ¡Bam! Familia, yo me paré, o sea, yo me quedé en shock así. Me paré. En forma de ira. Es una locura, mano. Y ese día yo tomé la decisión, llegué a mi casa, le dije a mi esposa, digo, ya no vuelvo a jugar basketball. O sea, si yo no, sí, porque me salí de lo que yo, o sea, salió algo que no debe de salir, es la palabra. Y, o sea, no he vuelto a jugar basquetbol, de verdad. O sea, paré ese asunto rotundamente. O sea, fue una decisión bien radical porque me salí de lo que no soy. O sea, y yo mismo me molesté conmigo, ya, para el Santísimo, full de oración. Digo, Señor, ¿y qué fue? ¿Y qué fue? O sea, familia, y yo creo que cada uno de nosotros también estamos llamados a eso, a ser o a estar donde nos toca y ser lo que nos corresponde ser como cristianos, donde sea. No solamente, bueno, en la canción de Amén, yo digo, no solo en la iglesia se demuestra ser extraño. Que en la iglesia nos comportamos de una manera, pero a veces en la casa no estamos igual, a veces en el trabajo no nos portamos igual, a veces en la universidad no nos portamos igual que como nos portamos en la iglesia. Y en la canción de Amén yo digo eso. No solo en la iglesia se demuestra ser extraño, y eso solo es parte de nuestro llamado. El dar testimonio en otros lados. No solamente dentro de la iglesia, que se ayuda a arreglar la mesa, es que se ayuda a arreglar la silla. También en su casa usted tiene que fregar, ayudar a arreglar la mesa, ayudar a su familia, a su mamá. Porque a veces somos muy bacanitos. Tú te estás riendo, Rosa. Ahorita está la mamá de Rosa allá en la casa. ¡Míralo ahí! Tanto que se lo digo, que allá nada más quieren estar metidos allá en el grupo. No sé, Rosa, si... Perdón, pero nos lo decían a todos. A mí también me lo decían en la casa. Mami, llévate los colchones. Ya. Diga, tú vives en la iglesia. Tú vives en la iglesia. Mi amor, dime algo de eso, de la vida social de un cristiano. Bueno, yo de mi parte, a veces, vamos a decir, entre nosotros como grupo. Sí. A veces nosotros, por ejemplo, vamos a la misa, salimos de la misa, que hablamos, y a veces sí sentimos que salimos de lo normal de ser católico, pero siempre llevamos en nuestro corazón a Dios y principalmente el valor de la iglesia. Sí, sí, eso es clave, porque no es que no estemos en otro lugar. Mira, hoy yo vi una imagen donde estaban como en un salón muchas ovejas blancas, pero Jesús estaba sentado con la ovejita negra, con la única ovejita negra. Y decía que, y la frase decía como, el Señor vino a buscar a los pecadores, no a los que ya conocían de la palabra. Entonces, eso no es nada. O sea, podemos estar en lugares. Ahora, que en esos lugares usted pueda hacer luz. Usted puede hacer luz. Y doy un testimonio. Yo en una ocasión trabajaba en Zona Franca de madrugada, amaneciendo. Y yo recuerdo que a veces los viernes, cuando estábamos cobrados, cuando todo el mundo cobraba, el transporte, el chofer de la guagua, se paraba en un colmado. Y todo el mundo, para ese entonces, te daban 3 cervezas por 100 pesos. 3 bramas por 100 pesos. Mucho tiempo para allá atrás.
y había ese especial y todo el mundo compraba la cerveza y la cosa. Pero entonces yo en medio del coro estaba bebiendo leche Lita Mil. Pues yo no bebo. O sea, todo el mundo bebiendo cerveza y yo bebiendo leche. En el mismo coro, ¡ay, haciendo los chistes y la cosa! Pero siendo luz, mira, lamentable el caso, y aunque nadie lo quiera creer, o sea, no, ¿cómo podría? O sea, déjame ver qué palabra puedo. O sea, no me dejaba influenciar en la palabra. O sea, todo el mundo está bebiendo, pues yo voy a beber. No. O sea, yo hace mucho tomé una decisión y no vuelvo para atrás. Yo no tomo. Bebo leche, bebo yogur, bebo jugo. O sea, tú me entiendes, o sea, no me dejo influenciar. A veces estoy con amigos raperos seculares, en estudio con ellos, qué sé yo cuándo. ¿Y a quién es que le toca hacer una oración inicial antes de que ellos empiecen a grabar música secular? Me toca a mí porque yo estoy ahí. ¿Tú me entiendes? A veces tengo amigos que organizan torneos de basquetbol, ya yo no juego directamente, pero le digo siempre, invítenme, que antes de que empiece el torneo, yo puedo hacer un momentito de oración. ¡Oh, sí, excelente! Tengo un pana, Beltré, le mando un abrazo desde aquí, mi hermano. Beltré, cada vez que está organizando los torneos, nos pone en la agenda. Los militantes van a hacer el momento de oración antes de que tú empieces. Chat. Y nosotros estamos llamados a eso, porque eso es parte de nuestra vida social, afuera de la iglesia. Y Jesús lleva una vida social muy activa en el proceso de evangelización, porque él usualmente no estaba dentro de la iglesia predicando, él estaba afuera, su vida social era afuera, siempre perdido por ahí. Rosa, ¿usted evangeliza en TikTok? No te rías, Rosa. Sí. Ajá, Rosa. No, espérate. No. Rosa, ahí está no. Producción. Rosa, ¿se evangeliza por TikTok? Sí. ¿Usted evangeliza por TikTok? En ciertos momentos, sí. Cada vez que tú subes una canción, un baile de militante, usted está evangelizando. Sí. O sea, y quizás se ve de Chelsea. Y es de verdad, mano, sí. No, yo he visto que hay muchos grupos juveniles. Yo lo dije en mi grupo. Uh-huh. Podemos crear una cuenta de TikTok. Que se llama 118 con Cristo, para nosotros subir nuestras actividades. Sí, sí. Yo hasta sigo un grupo de monjas que ya hacen TikTok. Entonces yo encuentro muy bonito todo eso. Ellos evangelizan a través de TikTok. Claro. Y son muchas las personas que lo realizan. Entonces, con respecto al tema que estamos hablando, yo digo que es complicado ser joven cristiano en nuestra sociedad actualmente. Porque el mundo, las cosas del mundo nos llaman. Nosotros, sí, claro. Nosotros mismos tratamos de luchar contra eso, de no adentrarnos, claro, en esas cosas. Pero es complicado alejarte totalmente de todo eso. Porque hay que aceptarlo. Somos jóvenes. Y queramos o no, eso forma parte de nuestra vida actualmente, de nuestra generación, todas esas cosas forman parte de nuestra generación y de nuestra vida actualmente. Entonces, nosotros, me refiero a nosotros los jóvenes cristianos, llevamos una batalla, se podría decir. Sí, claro. Para evitar caer en tentaciones, para evitar adentrarnos al mundo y alejarnos de la iglesia. Ya lo dice San Juan, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí. Y alguien dijo una vez, el discurso convence, pero el testimonio arrastra. Entonces estamos nosotros invitados pues a eso, con nuestro testimonio, arrastrar a otros a que vengan a conocer lo bueno que es seguir a Jesús. Sí. Familia, dice un santo por ahí, vamos a salir a predicar. Y si es necesario, San Francisco, hablamos. Si es necesario, vamos a salir a evangelizar, o sea, a caminar por ahí. Y si es necesario, hablamos. Que tu testimonio hable por ti. Y esa es la clave para la vida social de un cristiano. Vamos a una pequeñita pausa. Al retorno, volvemos con más en este tu espacio, el Giroscopio. Familia, necesito que usted vaya agarrando el teléfono, porque después de la pausa, usted me va a decir cómo se evangeliza afuera. Vamos allá. ¡Ay! Aquí en el Giroscopio, venimos ahora. ¡Pau, pau! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá! ¡Que nos fuimos!
El Ministerio Militantes del Señor celebra sus 20 años de trayectoria con el gran concierto La Última Visión. Amén, 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 amén. A celebrarse el sábado 30 de septiembre en el pabellón de karate del Centro Olímpico. La Vuelta de Dios. Para boletos y reservas, 829-262-5506. No te pierdas la última misión de Militantes del Señor. Desde que llegó a mi vida cambió. Chiquito, si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 Girocopio. Mire, Rosa decía algo muy importante. Y quiero que ponga los teléfonos ahí, a brother Darwin que está ahí arriba. Ese no falta, ese bueno, ese bueno. Ese el señor. No, si el Fran tampoco. Y este estaba de vacaciones, llegó hoy. O sea, están aquí, están aquí. Están aquí. Eso, familia, miren los números, 809-685-4100. Familia, necesito que tú me digas cómo se evangeliza fuera de la iglesia con el testimonio, ¿verdad? Con el testimonio. Estamos en el mundo, pero no somos de aquí. No somos de aquí. Rosa, tú hablabas un ratito de que los jóvenes tienen muchas tentaciones, mucho. Todo el mundo, manito. Todo el mundo. Pero no te vayas, que ya entra una llamada. No te apures. Bendiciones buenas. ¿Aló? 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 Hola. Buenas Ahora noches. Ahora fue que llegó. Eso, muchas gracias. Habla la señora Felicita Suazo. Eso, Felicita. Para ustedes. Un beso, mi amor. Quiero felicitar por el tema con el que comenzaron el programa. Vale. Que está excelente. Eso. Y los quiero mucho y sigan ese camino. Que es lo que el Señor quiere. Amén. Felicidades. Amén. Familia, un aplauso para Felicita Suazo ahí. Muy pero gracias, mi amor, por estar al tanto y todo lo miércoles activa. Un abrazo, un abrazo. Rosa, eso no solo para los jóvenes. O sea, también para los... No, aguántate, espérate. Para los menores, señores. Yo lo estoy señalando porque vamos a hablar nosotros ahora. No he dicho nada, pero... Delante de, ¿cómo que se llama? No puedo mencionar soga, ¿cómo es? No puedo mencionar soga. Familia, es para todos, es para todos. Cuando la palabra en Tesalonicenses 7 dice, orad sin cesar, o sea, nos mandan a mantenernos en oración a todos. A todos, jóvenes, grandes, viejitos, porque todos, mira, todos tenemos, somos tentados con algo. Por ejemplo, a mí me da igual si yo veo una bebida de alcohol, pero hay personas que su tentación es la bebida de alcohol. O sea, ellos no pueden ver, cada quien tiene eso, ¿tú me entiendes? ¿Tenemos una llamadita ahí? Sí, bendiciones buenas. Hello. Buenas noches. Mi amor, muchas bendiciones, buenas. Nombre, ¿de dónde nos llama? Que todo el mundo sepa. Bendiciones a todos los que están ahí. Oíste, mi amor, di el nombre y dónde nos llama para que sepan. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Tu vida joven tiene sentido. Ahí. Sigue, la madre, la tía de toda la juventud que siempre está activa. Un abrazo, mi amor. Aplauso. Aló, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo te va, campeón? Todo bien, príncipe. Un saludo a Jonathan. Así será. Saludito a Jonathan. Un abrazo. Ok. Gracias, príncipe. Un abrazo, mi amor. Bye, bye. Gracias, campeón. Gracias por llamar. Bye. Qué bueno. Familia, estamos llamados a eso, Rosa. A que siendo
estando en el mundo, podamos ser luz en el mundo. Por eso Jesucristo fue un extraterrestre para todo el que los rodeaba. Por eso Madre Teresa de Calcuta fue un extraterrestre para todo el mundo, porque estando en el mundo, esa gente rompieron paradigmas, rompieron esquemas, porque no siguieron el mundo. Mira, cada vez que yo veo una hermana consagrada, una monja, o sea, esa gente disfrutan de mi respeto. ¿Por qué? Esa gente dejaron de seguir la línea del mundo, flow moda, flow esto, flow lo otro, y decidieron, tomó una decisión única por irse a siguiendo a Cristo, dejando las cosas del mundo, muchas cosas del mundo atrás. Tenemos otra llamadita. Bendiciones, buenas. ¿Aló? Buena. Eso, madre, nombre, ¿dónde nos llama? Bueno, yo soy de los Minas, de la iglesia San Vicente de Paúl. Es un aplauso para la gente de San Vicente. Muchas bendiciones. Los Minas en la casa, como dicen. Una de las zonas pastorales más activas. Qué bien. Madre, ¿cómo podemos evangelizar fuera de la iglesia? Dígame. Bueno, dando el ejemplo, pero por ejemplo, ya nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra, porque nosotros no podemos tener una cara en la iglesia y otra fuera. Nosotros tenemos que ser templo de ese Espíritu Santo, cristiano auténtico, lo que usted en la iglesia, serlo fuera. Un ejemplo ya, nosotros, mira, me voy a poner ejemplo, yo a mí me gustaba mucho la música, bailar y esto, no es que no, pero todo a su nivel. No alborotar con estos reggaetones, estas cosas de mala palabra y esas cosas feas. Claro. Sino ser ejemplo, sal de la tierra y luz del mundo. Ya no, uno no puede ser lo que uno era antes, tratar de cambiar. Amén. Que se te note. Que digan, ah, pero yo me voy a ir para la iglesia católica porque la hermana fulana de tal, mira, se le ve el cambio. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén, nosotros bendito no podemos, sea Dios. Ya, somos del mundo, pero no podemos hacer todo lo que el mundo hace. Y lamentablemente podemos hablar con todos, pero evangelizando, que ellos vean, ellos noten la seriedad de nosotros y la responsabilidad del Evangelio. Amén, amén. Amén. Hey, pero oye cómo ella cerró. Que se note la responsabilidad del Evangelio. ¡Wow! Te bajo pesado, mamá. Familia, afuera de la iglesia, el cristiano tampoco se puede ir en rojo en un semáforo. Tampoco se puede robar la luz. ¿Qué más no puede ser un cristiano fuera de la iglesia? Díganme. Pónganme claro. Tiene que hacer turno. Tiene que hacer turno también, tiene que hacer su fila. Hace su fila normal y no pasa hacia adelante. Normal, llegué yo. También ser cortés al momento de prestar un servicio, porque muchas veces entendemos de que el otro tiene la obligación, ¿no? También con tu testimonio y con tu forma de tratar al otro, con tu cortesía, se interesa el otro. Ven acá, ¿qué tú estás buscando? Ah, bueno, que yo sigo a Jesús y yo soy un cristiano, un católico practicante, que yo practico las enseñanzas de Jesús. Porque vamos a la iglesia a nutrirnos, para salir a la calle a dar eso que ya, eso es empezar a dar frutos. Cándido, también debemos, el cristiano. Guárdala y que no se te vaya, oíste, perdón. Tenemos una llamadita más. Bendiciones buenas. ¿Aló? Oye, ahí tú estabas todavía hablando. Bendiciones buenas. ¿Aló? ¿Todavía tú estás hablando? Ahí, ya llegó. Bendiciones, buenas. Eso. Vamos a bajar un ching. Buenas noches. Buenas, baja un ching el televisor para que llegue. Déjame bajarlo de aquí. Ahí ya lo estoy bajando. Entonces, mamá, buenas noches, bendiciones. ¿Cómo está? Ahora sí. La gente buena, de Higüey, ¿verdad? Gente buena. Mamá, bájeme un ching el televisor para que podamos hablar. Buenas noches. Ahí, buenas noches, mi amor. ¿Cómo te sientes? Buenas noches. ¿Me escucha ahora? Perfecto. Bendiciones. Le hablas desde Higüey. Amén. Un aplauso una vez más para la gente de Higüey. Sí, desde Higüey le estoy hablando. Sí. Madre, ¿cómo podemos evangelizar fuera de la iglesia? Muchas bendiciones para ese excelente equipo. Le habla Corina de aquí de Higüey. Es para felicitarlo por ese programazo.
Amén, amén. Gracias, Corina. Y buen inicio. Gracias, Corina. Un abrazo. Que papá Dios te me bendiga muchísimo. Con nuestro ejemplo, amén. Así como usted decía ahorita, salimos de misa, salimos de la iglesia y tenemos que ser ejemplo en las calles, en su casa. Uy. Sí, no, lo que pasa es que ahora está llegando lo que yo dije ahorita. No, pero ayúdame ahí, Darwin. Sí, claro, Darwin. Entonces, familia, así como decía ella, salimos de misa y hasta en el caminito de misa para la casa, tenemos que seguir encendidos como lámpara, aunque sea de día. Dale, bro. Ella fue casi mente por el mismo camino de lo que te iba a decir. Ah, genial, genial. Porque tenemos que tener en cuenta que Dios es verbo, no sustantivo. ¡Ay, mi madre! Y muchas veces vamos a misa y no creemos en la misa que somos un Dios. Nosotros estamos aquí, esto es un cuerpo que Dios nos manda a nosotros para nosotros hacer el bien que Él nos manda a cada persona. Cada persona tiene lo que es algo en la tierra, algo específico. Y cuando salimos de la iglesia, podemos ver personas que necesitan de nosotros y lo que no le damos la cara, nos volteamos. Ay. Y tenemos que tener en cuenta, como vuelvo y digo, Dios es verbo, no sustantivo. Ay, y debemos de facilitarle a la persona, quitarle a la persona, darle de nuestro corazón, que salga de nuestro corazón, de nuestro sentimiento, que Dios nos manda, ay, a lo que es facilitar un buen ejemplo, ay, de que nosotros somos cristianos, de que nosotros venimos de Dios, ey, de que nosotros somos personas. Pero fue personas. Pesado que bajó el menor. Fue pesado, ey, bajó pesado el menor. Tenemos otra llamada ahí. Bendiciones buenas. ¡Aló! ¡Aló, aló! Bien, ok. ¡Aló! Aló. Eso, ya llegó. Sí, buena. Muchas bendiciones. ¿Nombre y dónde nos llama? Mi nombre es Gerardo Vicaíno, desde San Felipe, Villamella. Eso, la gente de Villamella. Muchas bendiciones, hermano querido. Primeramente, muchas bendiciones para todos ustedes. Amén, amén. Y felicidades por tu programa. Bendito Dios. Tu aniversario también de tu grupo. Amén, eso. Y hermosa canción con la que... y que consiste el programa. Bendito Dios. Y a la vez, debemos una simple palabra. ¿Cómo te digo? Se me fue. Ay, Dios mío. Llámame de nuevo, que esa simple palabra yo la quiero escuchar. No, pues yo le llamo para atrás, cualquier cosa. Mándame el número, yo llamo, eso no hay mente. Hermano querido, mira, eso que tú dijiste, yo no quisiera ni seguir hablando de eso, porque ahorita me encuentro un par de doñas allá en la parroquia, que me entran a palo cuando llegue. Familia, wow, Dios mío, mira, qué delicado esto que tú acabas de decir, porque a veces, cuando tenemos mucho tiempo, cuando tenemos mucho tiempo, Dios no quiere que yo siga hablando de eso. Ya llegó una llamada. Bendiciones buenas. Bendiciones buenas. ¿Aló? ¿Aló? Eso. Bendiciones. Bien. Sí, pero... Buenas. Eso, ya llegó. Bendito Dios. Pero, ¿aló? Aló, si pudieran bajar un poquito el televisor, por favor. Sí, ok. Pero cuando vayan a llamar, por favor, bajen un poquito el volumen del televisor, que aquí usted, en el teléfono usted me va a escuchar de una vez. Entonces, vamos a seguir la misma línea aquí. Mira, eso es muy delicado, brother. A veces muchas personas, y esto suele pasar mucho en la iglesia, por falta de compromiso, oigan esto. Por falta de compromiso. A veces hay personas que tienen que estar un tiempo haciendo cosas en la iglesia, pero como nadie más se ofrece a servir dentro de la iglesia, esa persona
empieza a durar mucho, mucho, mucho tiempo sirviendo. Y ya después, de verdad, hasta nos creemos dueños superiores. Y eso va a pasar dentro de todo, pasa dentro de todas las iglesias. Lamentable el caso. Ajá. Bendiciones buenas. Aló. Buenas noches. Muchas bendiciones buenas. Nombre, ¿dónde nos llama? Buenas noches. Eso. Nombre. Le habla Rosario Hernández de Santiago. La gente de Santiago. Este es el programa muy internacional. Yo siento esa llamada de Miami, de Miami. Bendito Dios. Hola, hermana. Ya viene llegando. No estoy escuchando a Cándido. ¿Oye? ¿No me está escuchando? ¿Aló? Bien. Ah, no, no, pues chévere. Eso es lo que pasa. Que parece que tenemos nosotros, entonces, el problema es la línea. Que tienen que escucharnos por el televisor. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. No, no, pues chévere, chévere. Manita, muchas bendiciones y de verdad mil gracias. Gracias por estar, por estar. Pero entonces, manita, si está en la llamada ahí, manda el saludo, no se apure. Vamos a ver. Exacto, llame de nuevo y tire el saludo. Desde que yo diga aló, usted tire el saludo ahí, no se apure, no se apure. Entonces, hermanos, suele pasar este asunto. Muchas personas le sigue pasando el tiempo, o siendo coordinadores, o siendo sacritanes, sacritana, y después. Enfócame a Rosa, enfócame a Rosa. Rosa, ¿qué es lo que pasa en su parroquia? Cuidado si habla. Cuidado si habla. No diga nada, no diga nada. Familia, o sea, es verdad, es verdad. Se apagó. ¡Ah! O sea, esa es la línea, ¿verdad? Esa es la línea de lo que tú estás diciendo. Y tenemos que ser cristianos, no solo afuera, también en esos momentos. Pero tú sabes bien que a veces podemos ser cristianos, pero somos cristianos, pero no de corazón. Ey, ya estate quieto, que tú estás muy profundo, man. Tú estás muy profundo. Cada vez que tú hablas, está tú fuerte, bajas, está fuerte. Tú bajas fuego. Bendiciones buenas. ¿Aló? Ya viene ahí, ah, viene. Eso, ya llegó. Yo soy de la parroquia Santa María Madre de Dios, de Mamatingó. ¡Ay! ¡Ey! 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 Y es para saludarlo en el programa. Sí, tengan mucha bendición. Bien. Y muchas oraciones por cada uno de nosotros. Amén, bendito sea Dios. Gracias, querida madre, y la gente de Villamella siempre activos. Nosotros tuvimos concierto hace poco en esta parroquia. En este año, wow, este año hemos ido 7 veces a parroquia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Wow, 7 veces hemos ido a parroquia este año. Y el año no ha acabado. Pero ¿cuál será la vergüenza? Tranquilo. No lo ponga a hablar. Por eso le dije que tranquilo, por eso le dije tranquilo. Déjalo así mejor. Sí, no, una bulla, una bulla. Yo no sé si se vacían ustedes de aquí a allá. Si llegan vacíos ya la calle. Él tiró y no fue con la de Mito. O sea, no. O sea, allá. Pa. Sí, pero tú verás que vamos a sanar. Yo espero. Porque por lo menos la muchacha me tiene unos espaguetis ahí, que eso thank you. Eso nada más es cuando yo diga, ¡ay! Eso está ahí. Estoy seguro, son muchachas serias. Una chuletica. Sí, son serias, son gente seria. Familia, fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia, hacemos vida social, porque la vida social es el simple hecho de compartir. Tiramos este ganchito para que tú creas que afuera nada más que tú tienes que ser cristiano. Familia, también adentro de la iglesia, nosotros a veces no nos portamos como tal. No nos portamos como tal. Y yo de verdad también, a veces como jóvenes, nosotros los que trabajamos con jóvenes, los que somos pastoral, a veces nos cuesta mucho crecer dentro de la misma parroquia por muchos detalles.
por muchos detalles. Yo entiendo que también hay un temor o una situación que se da dentro de la iglesia, que es que nos creemos dueño y señor absoluto de la verdad. Y olvidamos de que estamos ahí prestando un servicio, y que al final lo que importa es que todos lleguemos pues a Dios. Entonces yo ahora soy el coordinador, el asesor de un grupo, pues yo estoy por un tiempo, pero al final lo que yo quiero es que todos los jóvenes pues se puedan acercar a Cristo. Y qué bonito que lo que tenemos más tiempo, cuando se acerca alguien nuevo a la iglesia, se sienta acogido, se sienta importante también, porque en algún momento yo fui nuevo dentro de la iglesia. Claro, excelente. Tú sabes, Cándido, que... Espérate. Te voy a decir algo sencillo. Lo que pasa es que tengo una llamada ahí. Todo lo que tú has dicho ha sido sencillamente fuerte. Tenemos una llamadita. Bendiciones, buenas. Buenas. Hola y bendiciones. Buenas noches, querido. Amén, mi amor. Amén. Sí, buenas noches. Desde Nagua. Desde Nagua. Nagua, ciudad de Dios. Nagua, ciudad de Dios. De Cabrera. Amén. Me gusta verle con ese ánimo. Amén. No, de Nagua, Nagua. Ah, Nagua. Está chévere. Está chévere, está chévere. Ay, Dios mío. Bien. Nagua, auténtica de Nagua. Ah, bueno, mi familia es de allá, yo soy de allá. Veo el programa, ustedes. Gracias. Me gozo con verle. Gracias, mi amor. Me gozo. Baje un poquito el televisor. Sí. Ay, Dios mío, sí, qué locura. Auténtica. Quien le habla era señor Célida. Célida. Le habla a ustedes. Célida, escúcheme. Célida. Cuando usted pueda, sí. Célida. Célida. Con amor. Célida, cuando usted pueda, dígame. Vaya a la calle Progreso, y ahí en la calle Progreso está Repuestos Beer, eso es de mi familia. Vaya y dígale que usted me vio en televisión y usted va a tener un descuento. Mi familia de allá, del Callejón C, tengo gente en Cumajón. Familia, Nagua el pueblo, una chulería, vamos para allá pronto, Dios mediante. Ayer justamente... Me escribieron de Cabrera y la gente buena, y yo estoy loco por volver para allá, para Nagua. Así que pronto nos vemos, estaremos llevando el mensaje, estaremos predicando por allá, en Nagua y en Cabrera, si Dios lo permite. En un par de días estaremos por allá llevando el mensaje. No en el farolito, no, jamás ni nunca, para allá no. Pero para Nagua vamos. Mi hermano, diga lo que te va a decir. Mira a mí, mira a Brian. No, Brian, sí, Brian. Lo que yo te iba a decir yo es, soy turista. Colaborando. Colaborando con lo que dice Brian. Tú sabes lo hermoso que es cuando tú implementas con jóvenes y adolescentes la enseñanza y la crianza que Dios nos da a nosotros. Álvaro. Y ponéselo a ellos en sus manos y en su enseñanza, y decirle a ellos que no es nada más en la iglesia, sino también en la calle. Ay. Vamos a practicar lo que es la enseñanza de no nada más de que yo fui y ya yo vine. ¿Sabes lo bonito que es cuando yo me uno al grupo de jóvenes y al grupo de adolescentes y yo le veo esa cara a esos niños? Y le enseñamos a ellos lo que es lo bello y el amor que Dios nos da a nosotros. Brother, mira, yo me voy a ir más lejos. Esto no está programado. ¿Qué tú trabajas, brother? Yo estoy trabajando en la Fundación Escuelita Rayo de Sol, que es una escuela a la cual le brinda soporte a niños especiales que con discapacidad. Mira, cosas como esa, lugares como ese, cielos como ese, deberían ser ocupados por casi todo el que conoce de Dios.
y no solamente por el trabajo, sino que tú el que es cristiano debe de saber dónde están lugares como ese. Tenemos una cabeza que es como una madre para la fundación, llamada Jacinta, devota cristiana. Es una persona que sigue el camino de Cristo para ayudar a esa clase de personas, a esa clase de niños. Y tenemos un amor cristiano ahí dentro, donde trabajamos, donde colaboramos con niños, donde hacemos ese labor que nos sale de adentro, porque Dios así nos lo puso. Y puso a esa joven, Jacinta, que hoy en día está de fiesta de cumpleaños. Ah, un abrazo desde aquí. Y justamente, o sea, me pusieron el piano porque tenemos que orar. Amén. Entonces, qué bonito que nosotros podamos ahora presentar en este momentito de oración la vida de cada uno de nosotros. La vida de cada uno de nosotros. Y yo quisiera que desde tu casa también pudieras unirte a nosotros. Cierra tus ojitos y brevemente, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amantísimo Dios, queremos presentarte nuestras vidas, nuestros corazones, Jesús, para que tú los llenes de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, quien nos guíe, quien nos ayude a accionar de esa manera que a ti te agrada, Señor, para de esta manera nosotros poder ser luz fuera, dentro de la iglesia, para nosotros dar testimonio de que tú vives en cada uno de nosotros, así como decía Pablo, que no soy yo quien vive, sino tú que vives en nosotros, que nos des esa fuerza, esa gracia de poder demostrar que de verdad tú vives en nosotros. A la vez presentarte cada una de las personas, bendito Dios, que trabajan en fundaciones, que sirven, dando su vida por los demás y para los demás. También presentarte a Jacinta, bendito Dios, ponerla en tus manos para que tú sigas derramando tu gracia sobre ella, para que de esta manera ella siga dando de todo lo que ella recibe por parte tuya, bendito Dios. Y a la vez cada uno de nosotros podamos también recibir esa gracia y poder compartirla con los demás, con los más necesitados, con los que necesitan de ti, empezando en nuestro hogar, dando testimonio, bendito Dios, desde nuestra casa a la iglesia y de la iglesia a los lugares donde nos encontremos. Casa, escuela, universidad, trabajo. Danos la oportunidad de ser luz, de ser testimonio, de ser tu reflejo donde quiera que vayamos, porque somos cristianos en la sociedad, pero somos cristianos en la sociedad siendo luz contigo, Jesús. Todo esto, bendito Dios, te lo queremos presentar, te lo queremos pedir, Jesús, bajo la intercesión de María Santísima. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre poderosa de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, se va rápido el tiempo. Yo quisiera seguir. Wow, y aquí hay tanta cosa que hablar. Mi hermano, vamos a hacer un programita. Vamos a ver cómo traemos a Cinta para acá y hablemos un poquito de ese trabajo. Pero él sin micrófono. Ay, digan a Dios. Rosa vino. Familia, muchas bendiciones. Gracias por ser parte de la historia de nuestro programa, El Giroscopio. Hasta la próxima. El Ministerio Militantes del Señor celebra sus 20 años de trayectoria con el gran concierto La Última Visión. Amén, 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 amén. A celebrarse el sábado 30 de septiembre en el pabellón de karate del Centro Olímpico. Para boletos y reservas, 829-262-5506. No te pierdas la última misión de Militantes del Señor. Desde que llegó a mi vida cambió. Chiquito, si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Giroscopio. Giroscopio.
escogió.